Bienvenidos a un nuevo programa de relatos de mi pueblo. Muy agradecidos por el aporte que hace toda la gente para con nuestro espacio, ¿eh? Y también el tiempo que nos dedican recibiéndonos en su hogar para conversar de Calafate de otros tiempos, ¿eh? Cada cual tiene su historia y para nosotros es muy bueno hacérsela llegar a ustedes a través de nuestro programa. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te bien, va? Bien, bien. Buenas y con esto a que todos. Estamos viendo cómo me va a ir, ¿no? Cómo nos están tratando, ¿no? Sí, cada sí, día sí. Mejor, vamos mejorando. Sí. Lástima en época en que uno ya tiene que cuidarse de ciertas comidas, ¿no? Aproveche, después va al médico. Claro. De gente, buenas tardes, aquí estamos, una entrevista más, una nueva historia. Como decimos siempre, de aquellos que vinieron años allá por la década del 20, otros que llegaron más adelante, y hoy una profesional que llegó en la década del 70, ya por el año 77, Malena, María Elena Vicio. Sí. Más conocida como Malena, hoy ya también dedicándose un poco a la letra también, así que vamos a estar charlando, pero queremos charlar un poco cómo era aquel Calafate cuando llegaste, Malena, a estos pagos. Bien. Me hiciste buscar todas las fotos, todo, así que... No, en el año 77, cuando yo llegué, tenía 23 años, así que... Y de ahí veíamos que los pinos de la... Estaban recién plantados los pinos de la avenida. Es más, la avenida era el final del pueblo. O sea, todo esto donde ahora está mi casa y esto, no estaba. Campo puro. Lo único que estaba era la casita de la Lopa. Y después lo que es el barrio de Gendarmería, que estaba por ser habilitado, y el hospital. Y Gendarmería, o sea, el escuadrón de Gendarmería estaban en construcción, lo estaban terminando. Y eso era lo último. Ya, donde ahora está Don Diego, que lo único que había en esa zona era el galpón de Cormac. Sí. Y ya ahí empezaba la tierra. La piedra grande y nada más. Viniste a trabajar a la municipalidad, ¿no? Claro, sí, yo vine con 23 años y un título de veterinario recién sacadito del horno. Ajá. Y tuve la oportunidad de venir a trabajar a la municipalidad. Era todo tan totalmente distinto a lo que yo había visto y, bueno, era muy cómico. Yo venía con la intención de que iba a trabajar en la parte de veterinaria, de tratar animales y ese tipo de cosas. Y la primer consulta que tuve fue por un problema de chanchos. Y me fui contenta. Digo, bueno, voy a atender chanchos. Porque en la municipalidad es todo papeles. Sí. Y eso hay que reconocerlo gracias a María, que muchos papeles, claro, hay una forma de hacerlos que eran totalmente distintos a lo que yo conocía. María, la de Jacinto, Lala, ¿no? Sí. Y cuando voy a ver cuál era el problema de los chanchos, el problema no era de los chanchos, era un problema de vecinos, que nadie tenía alambrado y los chanchos de uno se metían en el campo del otro. Claro. Era muy cómico eso. Como el refrán, el problema no era del chancho. No era. Porque en esa época en el pueblo había chanchos, claro. No como ahora. O sea, había chacras, todo lo que nosotros conocemos como barrio de chacras eran chacras. Se cultivaba diferente tipo de verduras. Mi madre siempre lo cuenta cuando me vino a visitar en marzo, y nadie le creía cuando volvió a Buenos Aires que le vendieron unas remolachas de este tamaño, ¿no? Dos remolachas eran un kilo. Sí. Pero bueno, son cosas que se perdieron. Hay que recuperarlas en un momento. Y hay gente que está intentando hacerlo. Sí, está intentando hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y contame, ¿te tocó organizar todo, digamos, el sector de bromatología de la municipalidad, digamos, lo que era en aquellos años? Claro, en aquellos años el sector de bromatología no existía, se llamaba servicios públicos. Sí. Y la municipalidad era muy chiquita, entonces éramos todos, vos te acordás que éramos indio y cacique a la vez, o sea que no había nada. Y estaba Cacho Amado y yo, éramos los dos que, y nos teníamos a cargo el matadero municipal, el cementerio municipal, la habilitación de los comercios, hasta las cosas que tenían que ver con tránsito. Todo dependía de servicios públicos, tal como pasa ahora. Ahora es toda una dirección de servicios públicos y tiene divisiones de comercio y demás, pero en ese momento era todo junto. Todo junto.
Entonces, qué sé yo, por ejemplo, vinieron para buscar una persona que había fallecido, un sacerdote, no sé que vos te acordás, que había sacando fotos en el ventisquero, se había Tuvo un caído el accidente, agua sí. y, bueno, y aparentemente lo habían enterrado en nuestro cementerio y no lo encontramos. Y yo tuve que estar ahí mirando las excavaciones con Ovidio y con dos muchachos de la municipalidad, toda una tarde abriendo tumba y no, este no, porque es una mujer y el otro. Cosas muy, muy, Historias. sí, muy cómicas. Pero bueno, era otra, o sea, todo el mundo hacía lo de todos, todo el mundo tenía buena predisposición para hacerlo y bueno. ¿De dónde venía usted? Yo nací en Monte Grande, que es un pueblo, o sea, es la cabecera del partido Esteban Echeverría, pero todo el mundo siempre tuve que decir que queda al lado de Ezeiza, porque todo el mundo ubica mejor a Ezeiza que Claro. a Monte Grande. Y estudié en lo que se conoce como la Normal de Banfield, y después fui a estudiar a La Plata. O sea, hice la carrera en La Plata. Venía de vivir 5 años en La Plata, de trabajar en La Plata, y bueno, y vine acá, que eran 600 habitantes. ¿Cómo sale esto de venir acá? ¿Cómo se Pues, inicia? y mira, fue una cosa muy, viste, cuando se dan todas las piezas y uno. Yo había leído, cuando estaba en cuarto año de la facultad, había leído un aviso en un diario que decía que en Santa Cruz había problema con la sarna, que faltaban veterinarios en la provincia. Y a mí me quedó la idea, me quiero ir a Santa Cruz. No tenía ni idea de lo que era Santa Cruz, ni idea, porque en esa época, ustedes saben, o sea, el sur era Río Negro, de ahí para abajo no existía nada, Nada. no había noticias, lo único que se conocía en Buenos Aires, Bariloche, y nadie conocía nada. Y ni siquiera se enseñaba. Uno pasaba todo No, el secundario y no, nunca nadie no, le no, no, mencionaba no. nada. Lo único que podía llegar a saber era las minas de carbón de De Río Turbio, de Turbio, Río Turbio. otra cosa no. Y bueno, da la casualidad que tenía un compañero en quinto año, un muchacho que terminó quinto año con nosotros, que era de Puerto Deseado, Rivalla. Y ahí empecé a decir, bueno, existe Santa Cruz, que Hay es, gente. ¿no? Muy especial. Y siempre quedé con esa idea, pero claro, te recibís y pasás de ser avanzado estudiante de una carrera a profesional desocupado. Yo me recibí en el año 76. Había pasado el golpe de facto y estaban, o sea, la situación para conseguir trabajo era como ahora. Sí. Entonces, da la casualidad que mi madre tenía un comercio que vendía productos para dietas, o sea, todos los productos que son especiales para celíacos, para diabéticos, ese tipo de cosas. Le aparece un señor, uno de los clientes, y le dice que se va a llevar más material porque se va al sur. Y ahí, yo a todo esto estaba trabajando, lo único que tenía era que daba 4 horas de inglés en un colegio particular. Eso era mi trabajo efectivo. Entonces mi madre dice, no sé qué, lleva una veterinaria. Y el hombre dice, ¿qué? ¿Usted es veterinaria? Y mi madre dice, no, mi hija. Dice, mire, yo justo había pasado en Santa Cruz la muerte del gobernador, ¿cómo era que se llamaba? Ah, no me acuerdo. Y en un avión, también quedó el avión, había En el muerto que el. cayó en el chubo, en Cerro Paleta, sí. Claro. Entonces, el que era intendente de Monte Grande lo mandaban de gobernador a Santa Cruz, a Faber Fabergé. Gioti. Yo ni lo conocía. Y este hombre era una de las personas que trabajaba con el Tarrío de apellido, que estuvo después en Río Turbio. Y le dijo a mi madre, bueno, yo voy a ver qué es, porque también estaba como yo, no conocía nada, y cuando vuelvo le explico. Cuando este hombre al mes vuelve, ahí me entrevisto con él y me dice, miren, en Santa Cruz lo que yo conseguí es que hay un pueblito que se llama Calafate, que ahí me dijeron que le podría ser interesante que haya un veterinario. Digo, bueno, está bien, sí, yo no tenía otra, tenía con 23 años, ¿qué iba? Dice, total, si no me gusta, tengo tiempo de volver. Bueno, y con tan buena suerte que, y me dijo,
Mire que el año pasado, en el invierno, se quedaron, se cerraron las rutas, sí. Claro, fue el año 76, tuvo que venir un Hércules. Digo, bueno, pero yo voy justo, ya era verano, digo, vamos a ver qué pasa. Y así fue como me decidí a venir para acá. Y tuve la suerte de que encontrar gente muy buena, porque el desarraigo siempre es difícil. Claro, uno, además que uno viene con otra mentalidad, teníamos, bueno, aquel secretario de gobierno conocido, el viejo Dileo, famoso Dileo, que pretendía que, como yo era veterinaria y era la que estaba a cargo del Departamento de Servicio Público, tenía que ir y clausurar a fulano y a clausurar a mengano. Y resulta que la gente, ¿por qué le vas a clausurar? Si la gente a veces, si tenía un problema, era porque no conocía o porque no sabía. Y bueno, el otro día Nuno Masilla se acordaba de mí. Claro, yo cuando voy al matadero, viste las fotos que te mostraba, el matadero era un desastre. Don Ovidio me había dicho, no, la municipalidad se los entregó pintadito, limpito. Como pasó siempre, porque el otro matadero después pasó exactamente lo mismo. O sea, las cosas se entregan bien y después hay que mantenerlas. Y al no mantenerlas, los vidrios estaban rotos, había chapas en los vidrios, el piso se había congelado, entonces estaba roto el cemento alisado, había unos pozos así donde había agua. Don Vargas, que era el que faenaba, pobre, y tenía el perro, estaba al lado de él, tomaba agua donde limpiaba el cuchillo, cosas, bueno, insólitas. Y bueno, había que ir cambiando las cosas. Y una de las cosas que uno me decía, la costumbre era hacer, claro, uno sacaba el cuero, va sacando el cuero, y claro, ¿dónde pones el cuchillo? Entonces, ¿qué hacían? Lo pasaban por el borde del cuero, por la parte de afuera, y lo ponían en la boca. Uh-huh. Y yo digo, no, es peligroso para la persona, claro. Vos te estás contaminando cualquier cosa. Entonces yo le digo, no, eso no se hace. Y me dice, pero esto es costumbre acá. Y digo, bueno, si usted quiere seguir faenando acá, tiene que hacer lo que yo le digo. Yo de eso no me acordaba, me lo hizo acordar Nuno. ¿Eso se lo dijiste a don Vargas? Y se lo debo haber dicho a don Vargas o a algún otro, porque don Vargas era un amor. Ahora, don Vargas y estaba el otro señor Oyarzún, que sí. Le decían el Botao. Botao Oyarzún. Los dos eran los que generalmente iban. Después estuvo Urra, después estuvo don Guillán. ¿Y eso te tocó todo el matadero municipal que estaba ahí en la Bahía Redonda? Claro, en la Bahía Redonda, más o menos, por lo que estoy sacando cuentas, es por de donde está el supuesto shopping ese que está arriba. Sí, para abajo. Para abajo. Sí, sí. Porque ahí abajo hay unos manantiales, que es donde vive Ana María Segretin ahora, y creo que por ahí sería. No lo puedo ubicar. Sí, por esa zona más o menos. Pero en el primer matadero que estaba don Vargas, que eran en las primeras casitas estaban, que es más o menos a la altura donde está Bellini hoy. ¿Te tocó trabajar ahí? No. Había habido uno ahí, había habido otro donde está ahora el Club Andino. Sí, también. ¿Dónde estaba el colectivo? ¿No? Claro, arriba donde arriba. Está el colectivo, en las partes de arriba que era de Jacinto. Eso me lo contaron. Que después lo usaban como tiro federal, la gente iba a tirar ahí. Bueno, pero que era un basural, al fin y al cabo, en la salida del pueblo. Pero después estaba pero a todo esto ya Anita había hecho su matadero. Y fue toda una pelea, porque claro, el matadero de Anita era nuevo, limpio, ordenado, y claro, pero este matadero había en ese momento cuatro abastecedores del pueblo que se llamaban, que era Jacinto, don Horacio Echeverría, Teleforo Gómez y Pedro Ojeda. Eran los cuatro abastecedores que había en el pueblo. Eso le daba la posibilidad de utilizar los terrenos de abasto que eran los que estaban rodeando al pueblo. Y esos, o sea, ahí era donde se ponía la hacienda para, en la época de invierno, no tener que ir a buscar las estancias. Y se faenaba en el matadero. Y claro, se turnaban. Entonces no. Pero al ser Anita, se iban a ver todos obligados a comprarle Anita. Y la idea, bueno, se logró hacer un contrato donde sí querían
podían utilizar el matadero, pero tenían que hacer el traslado de la hacienda, llevarlo hasta allá, afanarlo, todo allá. Y eso fue a mediados del 78, me acuerdo que empezamos con el matadero en Anita. O sea, se cerró este, que después lo tenía Saldía con las, sí, con las gallinas, el gallinero de Saldía, mucha gente lo recuerda por eso, hasta que después se desarmó. Y ya en Llanita, el problema era que eran 45 kilómetros de... Era lunes y viernes. Me venían a buscar don Roberto Fritz, era el administrador de Anita en ese momento. Cuando empezamos, no, era Carlos Rolf. Carlos Rolf venía, se quedaba en lo de Roy Negro, la noche anterior. Entonces pasaba a buscarme a mí a la mañana, me llevaba hasta allá y yo después de vuelta volvía con el camión donde se traía la hacienda ya faenada. Porque hay que reconocer, cuando yo llegué acá no había con qué trasladar esos camiones donde se traslada la carne que nosotros conocemos ahora, sí, que, o sea, son habituales y que en Buenos Aires ya eran así, acá no existía. Acá se ponía todo arriba de una camioneta, un hule negro, arriba los cueros y arriba las vísceras para los chanchos, se ponía, sí, todo junto. ¿Te imaginás la pelea para decir, no, esto hay que decomisarlo, esto no lo puede llevar, esto lo tiene? Era una pelea, y era pelea y entender, ¿no? Eran dos culturas totalmente diferentes. Y por suerte, la gente me aceptó. Otros me hubieran mandado al demonio, qué sé yo. Pero bueno, era muy, muy, muy cómico.